Ahora, si no hay audio, nos dicen, qué vergüenza, caramba, hemos estado transmitiendo sin audio hace rato en lo que es la plataforma digital de CRD Noticias. Los primeros en la información, un gran saludo también, Canal 8, Johnny Castro, hermano. Muchísimas gracias. Pero está mal colocado, pues. O sea que es... Se puede hacer un proceso judicial, puede ganar Pedro Castillo. Él lo han vacado por gusto. Ahí está bien. Yo creo que si no sale, cuando venía uno de los lados, va a la cárcel. Vecinos. Hemos hecho esta campaña de solidaridad para nuestros amigos de La Joya, para nuestros amigos que han resultado heridos en el distrito de La Joya. Han habido enfrentamientos en La Joya, es por eso también que estamos haciendo esta campaña de solidaridad, amigos, hermanos, hermanas. Hemos hecho esta campaña de solidaridad y ha sido muy importante hacer llegar a ustedes, a pegar al corazón de ustedes, definitivamente, de sol en sol, de 20 soles, de 10 soles, de 5 soles, de 10 céntimos, no importa. Cada moneda que ustedes nos han apoyado, que ustedes nos siguen apoyando, es muy importante para nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito? Atender a nuestros heridos. Han habido enfrentamientos bastante terribles y atroces en el distrito de La Joya. ¿En qué parte de Arequipa han sucedido estos enfrentamientos con tantos heridos? Distrito de La Joya ha sido uno de los primeros distritos donde se han... Acérquese, por favor, con toda confianza, no tengo problema, acérquese. Ahí encima de la mesa, hermano. Gracias, señorito. Mira, a nivel de Arequipa es uno de los distritos que verdaderamente ha sufrido estos enfrentamientos donde han resultado varios hermanos, compañeros, con heridas de bala. Acérquense, hermanos, todavía estamos aquí, estamos apoyando a nuestros heridos de La Joya. Acérquense, hermanos. Un gran saludo para todos los medios de comunicación que siempre hacen lo posible para que podamos atestiguar estos trabajos sociales que hacemos. ¿Cuánto vamos ya, Darwin? Por favor, para que la prensa, para que nuestro amigo Johnny Castro se entere. Darwin, a ver, indícale a nuestro amigo Johnny Castro, indícale a nuestros amigos César Cari también, ¿cuánto estamos juntando ya? Muchas gracias. ¿Cuánto ya ven? De repente ponen ahora, tienen otros 10.
Bien, bien, seguimos. Ahí está nuestro amigo César Cali también tratando de ayudar a contarnos. Nos estamos rompiendo la cabeza. ¿Por cuánto ya vamos, Johnny? A ver, si nos puedes ayudar a testiguar, por favor, hermanos de Coropuna. ¿Dónde están nuestros amigos de Coropuna? A ver, aquí están nuestros amigos de Coropuna. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos, Johnny Castro? 7.660 vamos hasta ahorita, pero todavía falta todavía. Muchísimas gracias, 7.600. Muchas gracias, de verdad, no esperábamos menos, de verdad. Eternamente agradecido con ustedes. Esto va a alcanzar para 5 familias, va a alcanzar, va a servirnos para algo. No hemos venido por gusto, no hemos perdido nuestro tiempo por gusto. ¿Se dan cuenta? El sol que ustedes nos han dado, los 10 soles, los 20 soles, de pronto lo que han tenido en su bolsillo es muy importante, vecinos. Por eso hemos venido, hemos tenido esa fe de juntar alguito aquí. Yo sé que no ha estado promocionado, yo sé que no hemos salido en muchos medios de comunicación. Hoy día, en la mañana tempranito hemos salido. Yo sé que esto ha estado de pronto, nos faltaba más difusión y todo, pero no nos esperábamos con este calor de ustedes, con este apoyo que ustedes tenían. No nos esperábamos con eso. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado, los amigos que trabajan en el mercado, los amigos que trabajan en los distintos negocios, también han venido a apoyarnos. No tenemos los nombres, pero mañana lo vamos a publicar todito, los negocios, las empresas, las microempresas que nos han apoyado, vecinos, porque también es importante agradecerles a todos. ¿Cómo? 2 soles, monedas, ya, soles, monedas de 50 centavos, monedas de 20 centavos y también hay monedas de 10 centavos. Seguimos allí haciendo esta campaña de solidaridad para todos ustedes, amigos del distrito de Mafes. En estos momentos ya estamos en la parte final, definitivamente. Anótate mi número, por favor. Anótate mi número. Anótate tu celular. Mientras seguimos con el conteo, ya, amigo Darwin, ya vamos rápido. ¿Dónde están los amigos? Dennis Charlie Valdivia también, que está bien cansado, está con los ojos rojos ya de tanto estar parado aquí en Mafes. Pero bueno, es gratificante. Gracias, de verdad, vecinos. Nuevamente, no nos vamos a cansar de darle las gracias a todos ustedes, porque es muy importante. A todos los que no están aquí y los que nos han apoyado y los que están acá, porque sí sé que nos han apoyado. Conozco caritas que en antes hemos estado viendo y que nos han apoyado también. Muchas gracias, de verdad. Humildemente, las gracias a nombre de estas personas que son familiares de los heridos que están internados en el Hospital Honorio Delgado. Tenemos un internado en el Seguro también. Entonces, a nombre de esas personas, la gratitud eterna a ustedes, vecinos. Los hemos visto pasar en la mañana, los estamos viendo pasar en la tarde. Son para los heridos de La Joya, hermanos. Son para los heridos de La Joya. Muchísimas gracias. Definitivamente, la ayuda ha sido muy importante. Ayúdanos.
Ya se les va a acabar la batería del celular. Darwin, dale una cinta. Darwin. Todavía siguen llegando las ayudas, amigo Darwin, a ver si les puedes ayudar a seleccionar, hermanos, amigos de Majes. Estamos haciendo 50 soles, miren, 50 soles el vecino. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, gracias, hermanos. Un aplauso para el señor, muchas gracias. 50 soles. Ya estamos llegando a la parte final, pero eso nos alegra. Esto nos hace vencer el cansancio. Ustedes saben que hemos venido sin siquiera tomar desayuno aquí, porque es importante también estas campañas sociales. Vecinos, amigos de Majes, es importante. Es por eso que también nosotros nos estamos sacrificando. Es por eso también que nosotros nos hemos tomado nuestro día. Tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer, pero también hoy día hemos sacrificado nuestro tiempo por nuestros vecinos, por nuestros hermanos de La Joya, porque nos necesitan. Gracias, hijo. Gracias, hijo. A ver, si alguien más nos puede ayudar, ayúdenos, vecinos, acérquese, hermano. Aquí también hay un amigo, nuestros hermanos, que nos quieren apoyar. No quieren que nos vayamos. Mira, Darwin, 20 soles nuestro hermano. No quieren que nos vayamos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Recuerda que todo es paradito, hermano. Dios te va a multiplicar lo que estás ayudando, porque esas personas verdaderamente los necesitan. Son para los heridos de La Joya, son para los heridos de La Joya, vecinos, amigos, amigos de Majes, son para los heridos de La Joya, los necesitamos bastante. No te pases de frente, apóyanos con un solcito, con dos solcitos, no te va a ser mucha necesidad. Una monedita, pero para nosotros sí, eso significa comprar una pastilla más, eso significa comprar una venda más, eso significa aumentar más las posibilidades de que nuestros compañeros, nuestros vecinos en La Joya puedan recuperarse. Ha habido este enfrentamiento que lamentablemente ha dejado como saldo más de 20 heridos, y dentro de esos 20 heridos hay 5 que están graves, que están postrados en la cama. Señorita, señora, enfermera, muchas gracias. Una persona de la salud también que sabe cuántas personas han resultado heridos definitivamente en estos enfrentamientos que se han suscitado en La Joya. Gracias, hermano, gracias. A nombre del pueblo de La Joya, muchísimas gracias. Nos está apoyando con 20 soles un joven, hermano. Esa es la propina del día. Esa es la propina de la cutra. No es la cutra, es la propina del día, hermanos. Estamos aquí definitivamente muy contentos, muy felices, agradeciéndoles a ustedes una y otra vez, porque es importante, no nos cansamos, porque ustedes son gente de bien, son gente muy humilde, pero tienen mucho corazón y nos están apoyando, vecinos. Muchísimas gracias. Ahí están nuestros compañeros comunicadores sociales, también quienes están ahí ya haciendo testigos de estos, del conteo de todo esto. Acérquese, señor, con toda confianza, ahí en la mesita, hermano, acérquese con 10 soles. No quieren que nos vayamos. A ver, ¿tienen batería los amigos de comunicadores? Si tienen batería de sobra, dice, nos podemos quedar hasta las 7 de la noche, nos quedamos hasta las 7 de la noche entonces. Son para nuestros amigos heridos de La Joya, son para nuestros amigos heridos de La Joya. Nos hemos venido desde La Joya hasta aquí a juntar este granito de arena para atender, para socorrer a nuestros heridos de La Joya. Hermanos, amigos, acérquense. Los que todavía faltan, los que recién han venido ahorita a comprar los insumos para cocinar mañana, los que recién han venido ahorita pero pronto para comerse un pollito, hoy día pueden guardarse 10 soles. Pueden sacrificar un solcito que se iban a gastar en la gaseosa, en el pollito. Apóyenos, maestro, hermano lindo. Acá tenemos Darwin, dale permiso, hermano, por favor. Acá tenemos una persona que nos va a apoyar. Muchísimas gracias, hermano. No lo pienses, con 10 soles. Gracias, hermano, gracias. Majes es grande, Majes es solidario, nos ha apoyado en todo el día, no nos podemos quejar. No nos vamos arrepentidos, nos vamos con ese recuerdo, con ese bello recuerdo de haber sentido el calor de ustedes. Y no es la primera vez que estamos aquí, sino en condiciones de solidaridad, es la primera vez que hemos venido aquí. Porque no teníamos qué puerta más tocar, porque no teníamos dónde más recurrir, dónde más podemos ir, si nuestros vecinos, nuestros hermanos no tienen platita. Lamentablemente, a veces la salud es con platita. Si no hay platita, no hay salud. Simplemente no te atienden y te dejan una camilla botado hasta que te pase lo peor.
Eso es lo que ha pasado con nuestros hermanos. Necesitamos muchos insumos. Es para nuestros hermanos heridos de La Joya. Acércate, Darwin, dale permiso, por favor. Vecinos, acérquense, por favor. Acérquense, acérquense con confianza, hermano. Nuestro compañero Darwin no muerde, no muerde. No muerde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias, amigos de Majes. Mi hermano, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas. Hemos visto personas que venden habitas. Hemos visto personas que venden helados. Hemos visto madres que venden frutas, frutitas y carretillas. Ellos nos han colaborado con 10, con 20 soles. Saben la necesidad, saben que momentos bastante difíciles como esta, a veces no tenemos el recurso económico en el bolsillo y lamentablemente tenemos que recurrir a préstamos bancarios, lamentablemente tenemos que recurrir a vender nuestras cositas. Hoy en día nuestros amigos en La Joya son jóvenes. Fueran personas de la tercera edad, fueran otras personas, definitivamente quizás otro sería el pensar, pero en este momento son jóvenes que recién están empezando la vida, apenas tienen 28, máximo 32 años, son jóvenes, y están así, mal, postrados en la cama. Es terrible lo que ha pasado definitivamente en el distrito de La Joya, pero agradecer el buen corazón, el buen gesto. Son para los amigos heridos en La Joya. Amigos, los que faltan todavía, acérquense. En estos momentos seguimos aquí, estamos contando todo el apoyo que nos han brindado todo el día. Hemos estado desde las 5 de la mañana aquí, precisamente con nuestro cartoncito. Hemos venido con nuestro parlantito y con nuestro cartoncito para poder apelar al buen corazón de todos ustedes, para poder llegar. Dale permiso, hermano Darwin, por favor, para que puedan aportarnos, apoyarnos nuestros vecinos más. Con 10 soles. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir entonces. Vecino, muchas gracias, hermano. Gracias. Apóyennos todavía, estamos haciendo. Con 20 soles. Muchas gracias. Está con 20 soles el señor. Con 20 soles. Hermano, ha salido del trabajo, ha dicho, vamos a apoyar a los amigos de La Joya. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a todas las personas que en este momento nos están apoyando. Gracias a todas las personas que en estos momentos nos van a apoyar. Señor, muchas gracias, con 20 soles, hermano. Amigo Johnny, amigo César, con 20 soles. Amigo Denny Charlie, amigo de Corocuna, hermanos, miren, con 20 soles, hermanos. Cuánto calor, cuánto cariño de nuestros vecinos de Majes. Nos están apoyando infinitamente. Son para nuestros hermanos heridos de La Joya. Nos hemos venido desde La Joya para poder llegar al corazón de todos ustedes, amigos, vecinos, vecinos de Majes. Nos estamos viniendo desde La Joya. Hemos tocado las puertas de su corazón. Son para nuestros heridos de La Joya. Ha habido enfrentamientos bastante terribles, hermano. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Ahí está nuestro amigo de seguridad ciudad, policía municipal, ¿verdad? Policía municipal, hermano. Qué gusto, hermano. Muchas gracias. Esto habla muy bien de las personas. ¿Cuántas soles? Yo sé que nuestros policías municipales también ganan poco, pero también es grande la necesidad. Muchas gracias, señorita. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están apoyando en estos momentos. Son para los heridos de La Joya. Son para los heridos de La Joya. Que hemos venido a hacer esta actividad social en estos momentos. Aquí, hermanos, acérquense. Aquí estamos todavía. Hermano Darwin, hermano Darwin, dale permisito, por favor, a la vecina. Con cuidado con mi trípode. Con cuidado, hermanos, con cuidado. Con cuidado, vecinos. Amigos. Ya. Ya, perfecto. De esta manera estamos haciendo este trabajo social en estos momentos. Amigos de Majes, muchísimas gracias. Son para los heridos de La Joya. Son para los heridos de La Joya. Hermanos, hermanas de Majes, apoyen. Gracias, maestro, gracias. Gracias, maestro, gracias. De 20 en 20.
Ayuda a Darwin, Darwin, por favor, despierto, hermano. Acá vemos a nuestro secretario Darwin Gutiérrez, a mí que se hace Estados Unidos. Ahí está. Darwin, dale permiso a nuestra mamita. Buen día, Sole, mamita Elena, qué gusto. Madre, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que en este momento nos están ayudando aquí, en estos momentos, en el distrito de Majes. Estamos al frontis de la Municipalidad Distrital de Majes. Todavía vamos a estar, todavía nuestros compañeros están haciendo el conteo económico. Necesitamos ustedes, a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales también, a través de Canal 8, La Ley también, a través de Libre Expresión, a través de Radio Alegría también, nuestros amigos. Harry Centeno, también a nuestros amigos de Coropuna, a nuestros amigos de DSB, a nuestros amigos de CRD, a nuestros amigos de Red Sur Digital, a nuestros amigos de Libre Expresión Majes, también estamos en todos los medios de Majes. En este momento saliendo en vivo, muchísimas gracias. También son testigos de cómo se está viabilizando la contabilidad aquí en el distrito de La Joya, en el distrito de Majes, perdón, al apoyo de ustedes, al calor de ustedes. Y si todavía hay alguna persona que de pronto desea ayudarnos, son para los heridos de La Joya, son para los heridos de La Joya, amigos, vecinos. Todavía los que faltan, acérquense, estamos. Todavía no nos hemos ido, vecinos de Majes, estamos aquí, son para los heridos de La Joya, son para los heridos de La Joya, amigos, hermanos, acérquense en este momento, seguimos aquí, estamos desde muy tempranas horas de la mañana, ya nos han cansado los pies, pero sin embargo tenemos el corazón lleno de alegría porque nos han apoyado, no nos han dejado de lado. No nos han hecho a un lado. Cada vecino que ha pasado nos ha colaborado con una monedita y fruto de eso es lo que está en esta cajita en estos momentos. Gracias a los amigos medios de comunicación. Darwin, dale permiso a la señorita, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, mamita. Gracias a todas las personas que nos están apoyando, a mis hermanos que nos están expectando en estos momentos, que son testigos cómo estamos llevando la contabilidad. Esto es muy importante por temas de transparencia. Esto es muy importante porque también nosotros, como comunicadores sociales, de pronto como pobladores de La Joya, les merecemos mucho respeto a ustedes. Muchas gracias, hermano. Nos has escuchado. Muchas gracias. Ahí viene Darwin, por favor. Recepciona el apoyo. Hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias a todas las personas que nos son para los heridos de La Joya, hermanos, son para los heridos de La Joya. Estamos haciendo esa campaña social para los heridos de La Joya, vecinos de Majes, hermanos de Majes. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan, que nos van a brindar. Acérquense con un solcito, con dos soles. Todavía no hemos cerrado la caja, todavía no hemos terminado con la contabilidad. Pero estamos aquí gracias a nuestros amigos medios de comunicación también. Estamos acá con nuestros amigos, con todos nuestros amigos medios de comunicación, quienes están siendo testigos. Darwin, por favor, dale, recepciona. ¿Cuánto nos está apoyando? 10 soles, mamita, linda mamita. Muchas gracias. Gracias. Definitivamente a nadie nos sobra la plata, pero son para nuestros amigos de La Joya. Son para los heridos. Han habido enfrentamientos muy graves en La Joya y es para ellos, amigos. Estamos recolectando. Darwin, por favor, hermano, allá, ahí, con nuestro compañero Darwin, señor, señora, muchísimas gracias.
gracias, mamita linda, cuidado con el tornate, muchas gracias mamita, mi hermano, con 20 soles, hermano lindo, hermanito, muchísimas gracias, Dios te bendiga de verdad, Dios te bendiga, ¿sabes cuánto necesitan esas familias? Con 20 soles, mamita linda, mamita, claro que sí, ahí están los familiares, son 5 heridos, mamita, 5 heridos, mamita. Muchas gracias, gracias a todos. Con 20 soles, la mamita que nos está apoyando. A todas las personas que todavía falta que nos apoyen, acérquense en estos momentos. Acerquémonos un granito, démonos un granito de arena. Ahí, ahí en la mesita. Darwin, por favor, ahí está nuestro secretario Darwin, Darwin Gutiérrez, ahí está nuestro secretario también, Dani Chani, mi hermano. Muchísimas gracias, hermano. Qué gusto. Sabemos que los amigos de Madres tienen un buen corazón. Muchísimas gracias. Por ustedes, nosotros vamos a hacer esta misma campaña. En este momento son para nuestros heridos de la joya. Son para nuestros heridos de la joya. Un solcito, dos solcitos es importante. Por acá, hermano lindo, señorita, ayúdale, por favor. Señor, muchas gracias, hermano. Qué gusto, de verdad. Cuánto cariño, cuánto calor de acá, de nuestros vecinos de Majes. Ahí estamos también contabilizando el tema económico con nuestros amigos, compañeros, comunicadores sociales también, que en este momento están contabilizando el factor económico. Señor, usted nos ha ayudado también, señor, usted que vende fresas. Muchas gracias, mamita linda. Gracias, madre, que nos has apoyado también. Nos han apoyado muchas personas vendedoras, muy humildes, personas que venden ropa, vendedores ambulantes. Amigos mototaxistas también nos han apoyado, se han estacionado un momento aquí para poder alcanzarnos una monedita, un billetito. Siempre es importante, cualquier cariño, cualquier muestra, son para nuestros amigos de la joya, son para nuestros amigos de la joya, vecinos de Majes, todavía seguimos aquí, perifoneando, tratando de llevar al corazón, a la buena voluntad de todos ustedes, vecinos de Majes, nuestros amigos de la joya. Han tenido un enfrentamiento bastante fuerte, de los cuales han salido 5 bastante heridos. Son para los heridos de Majes, hermanos. Son para los heridos de Majes. Seguimos aquí. Apóyenos. Acérquense, hermano. Acérquense. En estos momentos estamos haciendo esta campaña social para nuestros heridos de La Joya. Desde La Joya nos hemos venido para poder tocar la puerta de todos ustedes, de cada uno de ustedes. Tocar la puerta, abrir su corazón para que nos puedan ayudar con un sol, con dos soles. Con lo que les muestre su corazón, con lo que les muestre su voluntad, cualquier monedita es bienvenido. Amigos, es para los heridos de la joya. Estamos haciendo esta campaña social desde muy tempranas horas de la mañana. Son para los heridos. Darwin, hermano, dale permiso, por favor, a la mamita linda, hermosa. Muchísimas gracias. Con 10 soles nos vamos a quedar, hermanos. Nos vamos a quedar, mamitas. Hermanos, es para los heridos de la joya. Acérquense, hermanos. Apoyemos, 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 apoyemos a nuestros heridos de la joya. Amigo, señorita, dale permiso, por favor, acá hay una madre también. Mire, ha venido desde el trabajo, ha venido, señorito, muchísimas gracias, eternamente gracias. Ha venido desde el trabajo en estos momentos para poder apoyarnos a nuestros amigos heridos de la joya. Es para nuestros amigos heridos de la joya que estamos haciendo esta campaña social. Amigos, vecinos de Majes, aquí estamos, al frente de la municipalidad distrital de Majes, aquí estamos llamando al corazón de todos ustedes, tocando la puertita de su corazón para que nos apoye, para que nos la abran con una monedita, con dos ositos. Mire, amigo Darwin, amigo Denis Charlie, mira, mamita linda, muchas gracias, hermano, muchísimas gracias, gracias, señor, muchas gracias, qué gusto, de verdad, mi hermano, también con 10 soles. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que en este momento nos están ayudando, nos están apoyando. Son para nuestros amigos heridos de la joya. Ahí. Ahí está. Con 10 soles, nuestro hermano. Hermano, muchas gracias, hermano. Gracias a todas las personas. Son para los heridos de la joya, hermano. Son para los heridos de la joya. Esta campaña social es para los heridos de la joya. Estamos recolectando. Tenemos heridos en la joya en estos enfrentamientos. Aquí está una madre. Le ha sobrado el vuelto. Se lo deja a todos nosotros. No me voy a ir a pie. Eso es lo que nos indica. Gracias. Esa es la buena voluntad de las personas, de los vecinos. Yo sé que plata no nos sobra a ninguno de nosotros, pero también el cariño sí nos sobra. Muchísimas gracias.
20 soles, mamita linda. Muchas gracias, madre. Muchas gracias. Estamos aquí con los familiares de los heridos. No estamos solos, estamos con los familiares. En estos momentos los familiares son los que están haciendo ese conteo. Vecinos, amigos de Majes, somos de La Joya y estamos haciendo esa campaña social para todos los heridos que han resultado en estos enfrentamientos que se han suscitado en La Joya. Amigos de Majes, por eso estamos haciendo estos llamados. Estamos en la última etapa ya. Ya nos vamos, hermanos, apóyennos, por favor. Hemos estado todo el día aquí, ya nos duelen los pies, pero tenemos el corazón lleno de alegría porque nos han apoyado ustedes, porque no nos vamos con las manos vacías. Infinitamente nos han apoyado de manera amplia, vecinos de Majes. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias, todo esto es prestado definitivamente, muchas gracias, amigos comunicadores sociales también. Seguimos aquí en la plaza principal, amigos de Majes, son para los heridos de La Joya, amigos, vecinos de Majes. Estamos haciendo esta campaña solidaria para nuestros vecinos heridos de La Joya. Tenemos 5 heridos en La Joya, tenemos 5 heridos en La Joya, quienes, bueno, están bastante graves. Necesitamos definitivamente el apoyo de todos ustedes. Estas personas tienen heridas de bala. ¿Cómo es posible que se susciten ese tipo de enfrentamientos? Nos tratan de terroristas, nos tratan de cualquier persona. No es justo eso, hermanos. Gracias a eso tenemos 5 heridos en el distrito de La Joya. Tenemos más heridos, pero esos 5 heridos están bastante graves. Son para los heridos de La Joya. Amigos, acérquense, apoyemos. Todavía estamos aquí. Necesitamos juntar la mayor cantidad de recursos que sea necesario. Amigos, vecinos, apoyemos. Acérquense, hermanos, apoyemos. Acérquense, muchísimas gracias, señorita. Muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando. ¿Ya estás terminando el conteo, Darwin? Darwin, que sea ya todo de una vez. Sí. Ya para finalizar el conteo. Amigo Darwin, por favor, hay que darse prisa porque nuestros amigos comunicadores sociales se les va a calambrar la mano, ya está. Ya más de una hora aquí parados, por favor, atestiguando este conteo. Y queremos. Y queremos agradecerle de verdad, amigos de Canal 8, Radio La Ley, hermanos, amigo Johnny Castro, las gracias infinitas a tu persona, a tu mamá, también a la señora Olga Quispe. Aquí valoramos bastante, a ver. Ya no tenemos pilas, creo, ya no tenemos. Amigos de Radio Alegría, amigos de Libre Expresión, amigos de todos los medios de comunicación, ¿a dónde están nuestros amigos de Coropuna también que nos estaba apoyando? Acérquense, hermanos, ahí estamos, apóyennos. Amigos de NCL Noticias, Denis Charlie Valdivia también, el más conocido en La Joya, también nuestro amigo Denis Charlie Valdivia, que siempre nos ayuda en esas campañas sociales. Acérquese. Muchísimas gracias, hermano. Ay, no, hermano. No te preocupes, lo van a pisotear. Ya, Darwin. ¿Ya? ¿Está todo? Cuente. Johnny, conforme, 700. Yo conté 700. 700 soles. De pura manera, de un sol. 700 soles. Ya, estamos llegando a la parte final, ya vamos a saber cuánto es el monto, vecinos de Majes. Muchas personas se han estado acompañando, se han cansado de tanto ver botar las monedas, hermanas, pero qué gusto de verdad. Me voy con ese recuerdo, me voy muy orgulloso de verdad, no me he equivocado. He venido aquí y he encontrado personas bastante solidarias, a todos mis hermanos vendedores, a todos mis hermanos ambulantes también, quienes constantemente se han acercado para poder ayudarnos. Familia de Edwin. ¿Te parece qué? Hermanos,
Seguimos acá, son para los heridos de la joya, son para los heridos de la joya, vecinos, amigos, hermanos, acérquense por favor, apoyemos, apoyemos con un solcito, ya lo vamos, hermanos, acérquense, apóyennos hermanos, vecinos, amigos, hermanos, en estos momentos ya estamos en la etapa final, hemos... Gracias, señorito, gracias. Ahora sí. Señorito, muchas gracias, hermana. Mamita linda, muchas gracias. Tú sabes de lo que es la necesidad. Nos has apoyado con lo poco que tienes, pero para nosotros es bastante. Nos has apoyado definitivamente con lo poco que tienes, pero para nosotros es bastante. Es mucho. ¿Ya contamos? Ahí, ahí, hermano lindo, estamos aquí, faltabas tú, hermano, mira, revisa la lista, faltabas tú, hermano, de verdad, en martes estamos pasando lista, por si acaso, muchísimas gracias, hermano, si no venías te cobraba multa mañana, muchas gracias, hermano, faltabas tú, amigos, hermanos, todavía estamos aquí, son para los heridos de la joya, estamos haciendo esa campaña social para todos nuestros amigos heridos de la joya, han habido enfrentamientos bastante fuertes en el distrito de la joya, por eso que estamos haciendo estas campañas sociales, son para los heridos de la joya. ¿Cómo? Ahí está, también faltabas tú, bórrale al Señor, por favor, faltaba el Señor, bórrale, por favor, no le vamos a cobrar multa el día de mañana, gracias mi hermano, bórrale por favor al Señor, señorita secretaria que borrarlo de la lista, por favor, mamita también, los últimos que faltaban, mamita, muchísimas gracias, cuánto cariño hay. Los que nos ayudan, cuánto amor, de verdad, cuánto calor de nuestros amigos de Majes, amigos, todavía faltan hermanos, apoyen, son para nuestros hermanos, amigos de la joya, Darwin, a sus espaldas, hermano, Darwin, hermano, muchísimas gracias, hermano, con 20 soles, señor, muchísimas gracias. Dios te agradezca, hermano lindo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a todas las personas que ya estamos haciendo el conteo final. Vecinas, vecinos, a ver, familiares, pónganse acá, aquí sí, pónganse para que puedan también dar las gracias a todos los medios de comunicación, porque gracias a estas personas se ha hecho esta gran campaña. Gracias a estas personas se ha hecho esta gran campaña. Ya nuestro secretario Darwin Gutiérrez nos va a decir cuánto es el monto que hemos podido recaudar en estos momentos. Son para los heridos de la joya, son para los heridos de nuestros vecinos del distrito de la joya. Si hemos venido aquí hasta Majes es para poder solicitar, clamar al buen corazón, al buen gesto de todos ustedes, y no nos hemos arrepentido, no nos hemos arrepentido porque hemos juntado un gran monto. Amigo Darwin, ¿cuánto es el total? Ahí está el contador también, César Cari. Esperemos que no se equivoque, amigo César Cari. No solamente es locutor, sino es también contador. Contador. Colegiado, por si acaso. Colegiado, acá también el señor va a apoyar. Aquí en la mesita, hermano. Aquí en la mesa. Mesa, muchísimas gracias. Muchas gracias, papá. Gracias. Mamita linda, yo sabía que faltabas tú. Faltaba, córrele en la lista, por favor, a la mamita. Muchas gracias, madre. Son para los heridos de la joya. Con 10 soles, nuestra madre. ¿Cuánto tenemos? 11, 5, 6, 11, 3, 14, 3, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
de nuestros amigos y madres que en este momento están siendo testigos de esta entrega de dinero. Los medios de comunicación están siendo testigos de esta entrega de dinero que nos están apoyando. Son para los heridos de madres. Hermano lindo, acércate con confianza. Estamos aquí, seguimos aquí. Gracias, gracias hermano, gracias. También hay que borrar la lista, faltaba nuestro hermano Márquez, definitivamente ya llegando a la parte final. Lo que usted usa para yo mandar, ya se va nuestra contadora. Ya se va nuestra contadora, señorito lindo, muchas gracias. Mamita, permíteme estrecharle la mano, gracias mamita. Nunca me voy a olvidar de tu persona. Muy contento con los amigos de Mages, con tu persona de verdad. Muy con todo orgullo porque nos has apoyado, nos han apoyado a todos ustedes. No es la primera vez que me voy a quedar acá, no es la primera vez que voy a venir. No, no, claro que sí. Parece que tengo la voz de Canal 8, ¿verdad? Entonces vamos a salir por Canal 8. Johnny Castro, tienes acá un periodista más. Muchas gracias, gracias mamita, ya se va nuestra contadora. Por fin, ¿cuánto tenemos, señor contador? A ver. Segundo, bien, contadita, bien. Eso parte. A ver. 11.000. ¿Cuál envío al WhatsApp? 11.033 soles, hermanos, recibimos en Mages. 11.033 soles. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, amigos de Mages. No nos vamos con la mano vacía. Gracias a usted, vecinos de Mages. Gracias a ustedes, vecinos de Mages. Nos vamos con esa cantidad. Amigos de la Municipalidad Distrital de Mages, 11.300 soles, ¿verdad? 11.300 soles. Y unos centavos más y unos centavos menos. Hermanos de Mages, muchísimas gracias. Hermanos, mis amigos para ustedes. Gracias, gracias, de verdad. Aquí estamos ya con los familiares, amigos, comunicadores sociales, los familiares de manera directa. Acérquese por favor, hermana, ya los familiares, acérquese por favor para que puedan agradecer también. Acérquese a los medios de comunicación, agradezca por favor. Venga más acá, vea. Bien, muy buenas tardes con todos los pobladores de aquí del distrito de Mages. Gracias por su calor, su cariño que nos han dado. Así también agradecer a los medios de comunicación que han hecho también lo posible para apoyarnos. Infinitamente gracias de mi persona, muchas gracias. Y a todos los canales de televisión también que han estado con nosotros, muchísimas gracias. También agradezco, yo también como madre de un paciente, ¿no? Yo agradezco de todo corazón a Pedregal Márquez por esta bondadoso corazón que ha tenido para darlo, siquiera colaborar con ellos. Les agradecemos de todo corazón a Canal 8, Canal 10 y a las radios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que les triplique el Señor ese amor, ese cariño, todo lo que nos da. Andado, les va a triplicar en Dios. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Buenas tardes, pueblo de Mages. Estoy eternamente agradecida por el apoyo que nos han dado con mi hermano, con otros pacientes en el hospital, también con los medios de comunicación que nos han apoyado, y en especial para don Carlos Urakawa, joven Denis, el joven Darwin Gutiérrez, que nos han apoyado y nos han dado su tiempo para podernos traer hasta aquí a Mages. Sin él, capaz de decir que no hemos podido venir aquí a Mages y contar el dinero que hemos contado ahora para poder sustentar nuestros gastos que tenemos en el equipo. Muchas gracias al pueblo de Mages, muchas gracias a los medios de comunicación que nos han apoyado aquí en Mages, muchas gracias. Estoy eternamente agradecida por esta gran ayuda a lo que hemos contado hoy. Muchas gracias. Bien, han escuchado, hemos contabilizado ya con todos los apoyos que nos han brindado los amigos de Mages. Queremos agradecer a los amigos medios de comunicación, amigos de Coropuna, también muchas gracias, hermano. Estamos en vivo a través de nuestra plataforma digital CRD Noticias para todo el sur, hermano. Muchas gracias, hermano, muchas gracias por la invitación y nada, estamos con ganas de poder seguir siempre apoyar a todos los hermanos.
y queremos acompañarles mañana, no sé, con los que están pidiendo apoyo, ir al hospital, visitarlos cómo están los hermanos, para que sigan llegando más apoyos, viendo también la gravedad de las heridas, mucha gente podamos juzgar o personas que puedan de pronto decir que no son graves, pero realmente no sabemos en qué situación están. Tal vez realmente necesitan intervención quirúrgica, operación, entre otros, ¿no? Hay que apoyarlos a todos porque esto es, cualquiera hubiera podido pasar por esta situación, por este enfrentamiento que está pasando, la situación que estamos viviendo en nuestro país. Claro que sí. Muchas amigos, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús de Coropuna. Muchas gracias, hermano. Gracias a nuestros amigos que también en estos momentos nos están apoyando. Ahí está también Darwin Gutiérrez. Pero no era mucho, no era verdad. No estaba... avisado, la gente no tenía ni idea tampoco, es por eso. Pero sí, bien agradecido a todo lo que se ha recogido y recolectado el día de hoy. Y como ustedes verán, los familiares están muy contentos y agradecidos con todo lo demás. Esperemos que lleguen los saludos también de nosotros, los coñinos, que también laboramos aquí en Marcos. 11.300 soles. Ya estoy seguro que nos van a ver después de todo esto a su persona y van a estar muy agradecidos, yo creo. 11.300 soles. ¿Cuánto? Por acá, 11.300 soles. 11.300, ¿no? Sí. Carlos. Contento, feliz de repente con esta... Este trabajo social lo hemos hecho... No hubiera sido posible, porque no conocemos Majes, no hubiera sido posible gracias a ustedes, a todos ustedes como comunicadores sociales, que no han hecho distingo definitivamente de cualquier situación y nos han apoyado. Comprenda que nosotros somos simples jóvenes que hemos hecho este trabajo social, pero también aquí las familias de estas personas que sí lo necesitan, lo hemos corroborado una y otra vez, les hemos mandado las pruebas a ustedes para que puedan difundirlas, les agradecemos infinitamente. A nombre de nuestro compañero Denis Charlie Valdivia, a nombre de nuestro compañero Darwin, a nombre de nuestros compañeros que pertenecen a esta organización, les agradecemos infinitamente a ustedes, porque gracias a ustedes se ha hecho este trabajo social. Muchas gracias, de verdad, a toda la población de Majes, a todas las madres ambulantes, a las personas que venden frutas en carretillas, a las personas que venden sus chichazadas de pronto aquí en la plaza, a las personas que tienen sus negocios, pequeños y grandes negocios, a las microempresas también que nos han apoyado, que mañana vamos a poder sacar la lista y podemos difundirlo también en agradecimiento porque nos han apoyado, a la Municipalidad Distrital de Majes, a los funcionarios, también a la población en general, a toda la población de Majes y en especial, mis hermanos, a todos ustedes. De pronto me pueda olvidar de algún medio de comunicación, pero hemos recorrido, hemos tocado la puerta de todos ustedes y nos han apoyado infinitamente, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes. No solamente es esta actividad, sino que también el día de ayer, hace días atrás, en La Joya también hicieron una campaña en donde recaudaron más de 18.000 nuevos soles. Como que de alguna manera esto es insuficiente para con los 5 heridos que están, algunos de gravedad, en el Hospital Honorio Delgado. Usted mismo lo ha dicho, amigos César Caria, amigos de La Ley. También son 5 heridos. Estos 18.000 soles distribuidos en estas 5 personas, aproximadamente han salido 2.700, 3.700 y algo más. Pero comprendamos de que es más lo que se necesita y lamentablemente recursos económicos escasean. Han visto, han escuchado a la madre también. No tiene a nadie más que a su hijo. ¿Quién se va a encargar de su sustento? Es por eso que también a veces nos ganamos las críticas, pero también nos ganamos el saludo de muchas personas también. Y en base a eso, el agradecimiento nuevamente a todos ustedes. Hemos hecho esta actividad social en La Joya. Hemos venido aquí a Majes, sinceramente, con un poquito de miedo, con un poquito de temor, pero gracias a ustedes también se ha hecho posible una gran cantidad que se ha podido recaudar, que el día de mañana yo les apuesto que estas personas, estas familias van a estar en la puerta del hospital ya viendo el tema de las recetas, el tema de los insumos que se van a necesitar para las operaciones. Claro, ¿pensabas percibir esta cantidad? ¿Tenías el objetivo de más o menos cuánto? ¿Creías que de alguna manera la gente, en un día particular, viernes como hoy, ¿creías que de alguna manera se iba a lograr ese objetivo? ¿Creías que eran más? ¿Creías que era un poco menos? ¿Qué creía Carlos Huracán? Había difusión un poco relativa. No hemos podido llevarles la difusión de manera amplia. También, como ustedes lo dicen, es día particular. Entonces, en ese contexto, esperábamos menos. Pero hemos visto nuestra cajita llena y sinceramente me siento cansado. Hemos caminado todo el día, hemos estado parados todo el día, estamos roncos de tanto hablar de todo el día, pero muy contentos, de verdad. Me estaba olvidando a Rubén Bolaños también. Bueno, pues, claro que sí, al señor Bolaños también, que nos ha apoyado intensamente, ha estado aquí con nuestras cajitas, también el señor Roberto Bolaños,
a todas las personas que han hecho lo posible, que estemos aquí, a todas las personas que de pronto nos han alcanzado un plato de comida, también una gaseosita, también al señor Castillo, también que nos ha apoyado con gaseositas, y con todos los vecinos nos han apoyado. Señor Carlos, ¿qué gravedades, de qué situación, cuál es el estado situacional de la salud de los heridos, para conocer y también para muchas otras personas puedan sumarse con el apoyo? ¿Qué intervención quirúrgica, qué es lo que necesitan ellos? Las cinco personas necesitan de intervenciones quirúrgicas. Las cinco personas necesitan de las intervenciones quirúrgicas. Y más allá de todo eso también... ¿Usted ha podido visitarlo a ellos? Sí, a toditos. Okay. Aparte de ser un trabajo de lucha social, soy agente comunitario y soy coordinador de la red de salud allá en La Joya. Entonces, me he permitido visitar a cada uno de los heridos. Tenemos las fotos, se los vamos a enviar. De pronto no hemos tenido contacto con ustedes, pero a la mayoría de los medios de comunicación se los hemos enviado de manera amplia para que puedan difundirlo también, para que puedan también tener la severidad y más que todo la seriedad de estos trabajos. ¿Hay alguna cuenta donde alguna gente de repente que se ha quedado sin poder aportar, donde deban aportar? ¿Hay alguna cuenta donde deban yapear? ¿Han aperturado esto ustedes para que la gente pueda seguir colaborando? Suponemos que en La Joya también debe haber mucha gente que se ha quedado sin apoyar. Este trabajo social a través de los yapes lo estamos haciendo al nombre del párroco del distrito de La Joya. El párroco del distrito de La Joya se llama José Luis Caselli. Su número de celular es el 94-50-55-219. 94-50-55-219. Hemos decidido coordinar con el padre José Luis. ¿Puedes repetir, por favor? A ver, es el 94-50-55-219. Este yape corresponde, está a nombre del padre José Luis Caselli, que es párroco del distrito de La Joya. Entonces hemos confiado en él en el tema de los yapes, porque sería bastante que se pueda prestar alguna especulación de pronto si ponemos al nombre de nosotros. No hemos pensado en los yapes, pero el padre párroco José Luis Caselli es quien está recepcionando todos los depósitos por yape, y lo hemos difundido mediante los medios de comunicación también, y lo vamos a hacer extensivo el día de mañana también por todos los medios de comunicación de La Joya, para que puedan seguir llegándonos las ayudas, porque comprendan también de que son cinco personas heridas. Y un poquito para explicarles también, y lo hemos dicho en los medios de comunicación, hay una persona, que es el señor Andrés Mendoza, que ha recibido una bala aquí en el tórax. Entonces, al recibir una bala en el tórax, compromete el pulmón y otros órganos. Hay otra persona, que es el señor Rosmel, que ha recibido un impacto de bala a la altura del estómago, a la altura del estómago. Entonces, esto ha hecho que traspase intestino y el colon. Entonces, ha habido derrame de masa fecálica, y por ende también le han abierto todo el estómago, y en estos momentos está así en cuidados intensivos. Él no reacciona, está en coma. Entonces, dentro de todas las personas, él es el que está más grave. El señor Visa también se encuentra, él tiene el brazo completamente destrozado, parece que la bala le ha caído en el brazo, pero no le ha roto el brazo, sino le ha fragmentado los huesos. O sea, es más complicado de poder tratarlo, también hay compromiso con el tendón. Entonces, lo más seguro es de que va a necesitar mucho tratamiento. Y aparte de eso, nos están pidiendo 8,000 soles para lo que es comprar las placas. Claro, Carlos, entiendo yo que hay unos de mayor gravedad y otros de menor gravedad. He visto que ustedes han distribuido por equitativamente el dinero que ustedes han recolectado en La Joya, pero creo que no sería justo, porque hay algunos que sí van a requerir de mayor apoyo y algunos otros de menor apoyo. ¿Cómo están haciendo la distribución? Hemos acordado esta vez conversar con las mismas familias. Las mismas familias, entre ellos, saben cuál de sus familiares se encuentra mayor gravedad. Yo considero que el señor Rosmel está bastante grave. Sí, que necesita más. Sí, también el señor Andrés Ventura, la ceñito que ustedes han visto, no puede caminar, no puede subir ni las gradas. Ella es su único, ahorita el único sustento, porque el sustento era Andrés Ventura, y ahorita está en coma, está mal. Entonces, definitivamente, estas dos personas son las que están en más gravedad. Hay una persona también que tiene una herida de bala a la altura de la pelvis. Esa persona también de pronto tiene los huesos fragmentados, necesita de operación,
pero quienes más lo necesitan. Vamos a conversar con las familias, ellos han acordado que sí van a ceder, entonces hay que darle prioridad a esas personas. También tienen que ser solidarios con las personas que tienen mayor gravedad, ¿no? Porque la gente apoya para que de alguna manera nos pueda ayudar. Claro. No sé si algo más que quieras agregar, agradecer de repente a la gente y volver a repetir el yape para que siga colaborando, porque esto seguramente no es suficiente. Más allá de todo eso, agradezco. ¿Vamos a continuar con esta actividad, me imagino? Entonces, claro que sí, hasta donde se pueda. Siempre lo hemos hecho, no es la primera vez, siempre lo hemos hecho. Pero esto todo gracias a todos ustedes, amigos de los distintos medios de comunicación. El número de yape es el 94-50-55-219. 94-50-55-219. Les va a salir el nombre del párroco de La Joya, se llama José Luis Caselli. Él es el encargado de recepcionar los yapes que se pudieran depositar. Eternamente agradecido con todos los amigos vecinos de Majes, a nombre de toda la familia. Nosotros simplemente somos el nexo de la información. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos de los distintos medios de comunicación. Amigos de La Ley, amigos de Alegría, muchas gracias. Amigo César Cari, amigo Johnny Castro, de verdad, muchas gracias. A tu mamita un gran saludo, de verdad. Muchas gracias. La señora Elgan, ¿por qué no viene?